Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, la primera unidad, el primer ejemplar de la Tesla Cybertruck ya posee un nuevo dueño. Y bueno, ¿cuánto pagó por, él, por este mismo? Y bueno, como sabemos, el primer ejemplar de esta esperada camioneta pickup totalmente eléctrica de la marca automotriz californiana especialista en coches eh, eléctricos premium eh, ya fue subastada recientemente en Los Ángeles y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno y por fin la producción de la Tesla Cybertruck eh, parece estar en marcha aunque eso no significa que ya se conozcan cada uno de los detalles de la esperada eh, camioneta pickup totalmente eléctrica y bueno en realidad se sigue igual que hace algunas semanas porque el fabricante automotriz eh, californiano sigue con la boca cerrada y bueno, lo único que se sabe es que el primer ejemplar en fabricarse ya posee eh, propietario porque ya fue subastado en un evento celebrado en el Museo Petersen de Los Ángeles durante el reciente fin de semana y bueno, la subasta se produjo durante la gala número 29 de Petersen organizada por... Eh, organizada por Jay Leno y bueno los boletos para los participantes costaban tan solo 1.750 dólares con una reserva de mesa o sea de mesa estándar por otros eh, 17.500 y una mesa premier por tan solo 30.000 dólares y bueno claramente los, a, los asistentes poseían un dinero sobre las publicaciones en la red social twitter aseguran que eh, la pickup eh, totalmente eléctrica se vendió por tan solo 4.000 eh, no, 400 mil dólares. Y bueno, los del medio Carandrive de USA eh, se comunicaron con el museo para confirmar eh, la, mencionada free, la mencionada La mencionada la mencionada cifra. Eh, pero un representante les aseguró que no podían confirmar los eh, montantes eh, de las ofertas ganadoras debido a políticas internas de recaudación de fondos. Y bueno. La, esta controvertida eh, camioneta pickup totalmente eléctrica se reveló por primera vez en el año 2019. Estaba originalmente eh, programada para fabricarse en 2021 antes de que múltiples retrasos hicieran, eh, hicieran que su debut se alargara mucho más de lo esperado. Esto debido a la reciente pandemia de coronavirus y bueno. Eh, el, museo ya había anunciado que, el museo ya había anunciado que los asistentes a esta gala podían eh, pujar por una Cybertruck modelo 2024 eh, y el representante del museo les afirmó a los, a los del medio de USA, precisamente los colegas de, este, de esta misma página web Driver España, que el postor ganador va a recibir un ejemplar cuando Tesla complete la producción, es decir, el vehículo tal. Como tal, todavía no está eh, listo y, y, a, y aquellos 400 mil dólares sirvieron únicamente con el propósito reservarlo. Y bueno, si hay, que re si hay que recordar, Tesla había asegurado anteriormente que la producción a gran escala no comenzaría hasta el año siguiente, o sea, 2024, pero que los primeros ejemplares comenzarían a salir eh, de la línea de producción para este año. Y bueno, el reciente día eh, 15 de julio, Tesla dijo eh, a través de redes sociales que, el pri, que la primera unidad de la Cybertruck se, iba, se había construido en la, en la planta de producción de la compañía eh, estadounidense californiana precisamente en Texas, pero dicha, dicho ejemplar no parece corresponderse con el, sub, con el subastado, a no ser de que aún no esté lista debido a algún tiempo de contratiempo y bueno. O sea, debido a algún tipo de contratiempo. Y bueno, esta no es la primera vez que se subasta una pick up totalmente eléctrica de gran interés. Por ejemplo, la, el, el primer ejemplar, la primera unidad de la GMC eh, Hammer EV 2024 se vendió por tan solo 500 mil dólares. En la subasta de Barrett Jackson scottsdale del, del reciente mes de enero, eh, mientras que la, prime, eh, la primera camioneta pickup totalmente eléctrica ev eh, S -S -S eh, se subastó por 2,5 millones de dólares en un evento celebrado nuevamente por Barrett, Barrett Jackson en 2021. Y bueno, como se asegura aquí, Tesla aún eh, no, no reveló. Eh, las especificaciones de la Cyberchart de producción ni siquiera anunció una fecha oficial para las primeras entregas. Bueno, originalmente se plantearon diversas, diversas versiones, desde un modelo eh, básico de un, con un solo motor con tracción eh, trasera hasta una... Variante de altas prestaciones que poseía tres motores, pero no está claro cuál de ellas va a producirse para el año siguiente, o sea, 2024. Si es que se produce en cada una, y bueno, se imagina que es solo cuestión de tiempo hasta que se lance de manera oficial. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.